Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Lead Sales y a continuación les voy a mostrar cómo se usa el chat y cómo pueden usar esta herramienta a su favor, así que acompáñenme a verlo. Bueno, para comenzar, aquí estamos dentro del chat. Como pueden ver, es parecido al WhatsApp. Es muy sencillo. Seleccionamos a nuestro contacto. Y una vez que seleccionamos a nuestro contacto, esto es lo que se nos va a presentar. En la primera pestaña tenemos a la parte de los embudos. En esta sección se puede ver lo que es la etapa de prospectos, asignados, contactados o cierre. Este es un gran ejemplo de cómo pueden llevar sus ventas, pero claramente podrían cambiar el nombre de las etapas sin ningún problema. Por consiguiente, si desean mover este lead, pueden marcar en otro embudo y así elegir otro tipo de embudo. En la siguiente parte tenemos cómo asignar a nuestros compañeritos. Solamente le tienes que dar clic, es muy sencillo y ya. En la tercera sección tenemos cómo es el estatus, ya sea neutral, urgente, importante, pendiente, atorado. Esto ya va a como tú lo quieras ahora sí que integrar con tu contacto, ya que para ti puede ser urgente el de estar en contacto con la persona, es muy importante hacerle la venta, está pendiente de darle un mensaje o está atorado a lo mejor este contacto debido a que aún no se decide si va a comprar o no el producto o servicio. Luego tenemos este iconito que es un sobrecito que es marcar como leído. Al finalizar una conversación, si ya no hay más que decir y el cliente dijo muchas gracias, simplemente con marcar leído desaparece la notificación. Y después tenemos la parte de la cajita donde es archivar el chat. Así es una manera más sencilla para que ya no esté estorbando a lo mejor ese contacto y puedas tener más limpio tu embudo. Y por último tenemos el iconito de marcar como terminado. Así cuando hayas terminado con tu cliente la venta, le marcas y así como se ve en este iconito, se habrá realizado la acción o la venta que tú esperabas. Bueno, luego vayamos con la parte del perfil. Aquí tenemos lo que es el nombre. Nosotros podemos agregar el nombre que nosotros queramos, en este caso es Alex Hernández. Luego tenemos el medio, que es el número telefónico. Esto es muy importante que lo sepan. No se puede eliminar o cambiar el número. Si ustedes desean tener ese mismo contacto, pero la persona decidió tener otro número, simplemente le dan a eliminar al contacto y ya, y lo tienen que volver a agregar. Y listo. Luego tenemos la parte de anotar el correo. El valor, aquí pueden poner si cuánto es la meta que desean con este cliente en ganar ahora sí que en su moneda. La empresa, si es que este cliente pertenece a alguna empresa, si no, no es necesario agregarlo. Y por último, tenemos las etiquetas. Estas etiquetas ahora sí que es de acuerdo a su empresa y es para asignarles lo que sientan con el cliente. Puede ser cliente feliz. Y ya. Con eso ya saben que este cliente realmente está contento con su producto. Bueno, ahora vayamos a la siguiente sección, que es donde está la palomita. Luego tenemos esta parte que es la nota. Aquí podemos escribir cualquier anuncio que sea importante de este cliente por si alguno otro de nuestros compañeritos va a ver a este usuario, o la otra es para nosotros estar notificados de lo que está sucediendo en la conversación. Aquí se ingresa el título. Le damos a actualizar y las notas van a aparecer de este lado. Y aquí tenemos la nota hola. Si deseamos modificarla, nada más le damos en el lapicito. Si queremos eliminarla, le damos en el bote de basura. Y aquí aparece el día en que fue agregada. Luego tenemos los mensajes programados, donde si en algún momento tú quieres darle un anuncio a tu cliente, pero quieres recordárselo y no tienes el tiempo o simplemente ya dejarlo predispuesto, puedes hacerlo con un crear follow up. Y bueno, en esta parte del follow up lo que podemos poner es cita, seleccionamos la fecha, la hora, le damos a actualizar y listo. Y una vez que ya tengamos el follow up, procedemos a dar la fecha, la hora, actualizar y nos va a aparecer de la misma manera aquí si lo queremos editar con el lapicito y si lo queremos eliminar con el bote de basura. Por último, en esta parte tenemos los mensajes destacados. Aquí es lo que se nos hace más importante de lo que haya dicho nuestro cliente. Y nada más tenemos que darle clic en el mensaje y destacarlo. Y queda todo listo. Por último, tenemos la parte de relojito.
Aquí se puede saber cada movimiento que se tuvo con este cliente, es decir, se movió de embudo, de etapa, quién lo movió y en el momento que se creó el tag o la nota o el follow-up, más para saber cómo se está administrando y organizando a este cliente y el beneficio que tenemos para realizar ahora sí que la acción de vender nuestro producto o servicio y tener contabilizado lo que se está ahora sí haciendo en el proceso. Si seguimos en la barra de abajo, tenemos lo que son las respuestas rápidas, aquellas que tú puedes crear para el cliente. Y aquí puedes escribir algún mensaje que creas que va a ser para todos tus clientes y que sea de una manera más rápida y eficiente. Como hola, y ingresas el hotkey de saludo. Hacerlo público para que todos tus usuarios lo puedan usar. O si va a ser algo nada más para ti, le quitas el clic de público. Crear. Y listo. Así vamos a tener nuestra respuesta rápida. ¿Y cómo la podemos ver? Muy sencillo. Al dar clic en diagonal, escribimos saludo, le damos clic. Y listo, ya está la respuesta rápida. En el clip es donde podemos agregar la multimedia desde nuestra carpeta y así enviar multimedia. Luego tenemos la ubicación. Solo sirve para enviar en el punto en donde nos encontramos en estos momentos. Aquí tenemos la parte de los emojis y voice note. Y listo, así puedes enviar tus mensajes. Y eso ha sido todo lo que lleva a cabo el chat. Espero les haya gustado y seguimos al pendiente de cualquier dudita que tengan. No olviden en contactarnos en la bolita azul y ahí estaremos apoyándolos en cualquier dudita que tengan. Solo envíenos un mensaje aquí y listo, ahí estamos para ustedes. ¡Saludos!